Oración del día lunes 13 de abril del 2020. Amado Dios, en este lunes me acerco hasta ti y hoy más que todos los días, mi corazón se engrandece de bondad y fortaleza, porque me siento muy feliz por tu amor, por tu paz, por tu presencia y por tus bendiciones. Te amo y siento que nunca quiero fallarte. Gracias, Padre Celestial, por cuidar de mí, de mi familia y por todo aquello que tú nos brindas sin límite ni reparo. Gracias, amado Dios, por el agua, por el aire, por nuestros alimentos, por la salud y por tus maravillosas promesas. Gracias también por esta nueva semana. Te pido que pongas tu sagrada luz sobre nosotros y nos cubras con tu bendición. A ti elevo esta oración para que haya gozo, esperanza y paz en nuestras vidas. Señor, empieza una nueva semana y hoy yo, lleno de fe y esperanza, la pongo en tus manos. Te pido que nos guíes con tu misericordia, nos ampares con tu sabiduría y nos ayudes a cumplir con nuestras obligaciones y actividades de la mejor manera posible. Por favor, tómanos de la mano, ayúdanos a abrir caminos, a multiplicar las alegrías, a restar las tristezas, a alcanzar nuestros anhelos y construir una vida mejor en cada nuevo día. Gracias, Padre Santo, por todo lo que me das, pues tú mejor que nadie conoces las cosas que necesito y todo me lo entregas en el momento preciso y por las razones adecuadas. Te pido también por aquellos que sufren, que están tristes o que enfrentan enfermedad. Por favor, derrama tu bendición sobre el mundo y alivia las penas de esta humanidad que hoy te necesita más que nunca. Amado Dios, en este instante me lleno de fe en ti y te doy gracias por escuchar mi oración. Te pido que en esta semana que empieza, seas luz en mi mente y sabiduría en cada una de mis decisiones. Abríganos en tu manto y líbranos siempre de todo mal. Amén. Las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero a la vez con mucha alegría, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos. En esto Jesús se presentó entre ellas y las saludó. Ellas, acercándose a Jesús, le abrazaron los pies y le adoraron. Él les dijo: «No tengáis miedo, id a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea y que allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos jefes se reunieron con los ancianos para, de común acuerdo, dar mucho dinero a los soldados y advertirles: «Decid que durante la noche, mientras dormíais, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entera de esto, nosotros le convenceremos y os evitaremos dificultades». Los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había dicho. Y esa es la explicación que hasta el día de hoy circula en los judíos. Las palabras de Jesucristo nos animan. Hoy el centro del Evangelio es la frase: «No tengáis miedo». Si alguien vence a la muerte, no hay nada que pueda producir cuidado. Sin embargo, el centro de la fe es una experiencia desde la misma fe. Solo creemos en Jesús quienes lo vemos con ojos nuevos. Ojos de mujer marcados por la ternura,
el cariño y la resistencia a creer en una pérdida.